Mirad, antes os decía que estos dos libros son, uno es Aldebarán y otro es Alfa 1. Son muy dulces, son muy bonitos. Aquí nos han puesto esto que parece una nave espacial, pero bueno, es por llamar la atención. Pero cuentan muchas cosas. Yo solo os he puesto un pellizquito, pero ellos cuentan muchas cosas. Vamos a ver, contestamos preguntas. ¿No hay ninguna? Ah, pues nos vamos. Nos vamos al bar de abajo y nos tomamos un café con leche. ¿No? Dime, reina. A mí me ha... A ti te ha... Me ha dejado... los niños esos que siempre en películas, en muchos casos, e incluso hay sí. personas que están perdidos, tú has dicho que sí. enseguida viene un espíritu más elevado sí. y se los lleva. Sí. Ahí... ¿Cuál es la cuestión? La pregunta es si están o no están. Esos que están perdidos, que hay en casas o en... Eso no... Pues ha habido quien lo ha dicho que sí, ¿eh? Sí, ya lo sé. Vale. Por eso te digo que... Mejor lo dejamos que cada uno piense lo que quiera. Los niños siempre son recogidos. Nunca se pierden. Nunca. Jamás se pierden. Porque... son niños y aunque sean espíritus adultos han partido hacia el otro lado siendo niños y ahora tiene que pasar un tiempo hasta que ese niño, hasta que ese espíritu se da cuenta que puede ser un adulto o no. Si puede ser un adulto estará en un lugar hasta que él comprenda, ah sí, ya he tenido muchas vidas, ya soy adulto, ya soy mayor. Y si sigue siendo niño, automáticamente se lo llevan a ciudades espirituales donde le van a controlar, le van a ayudar, le van a arropar. Los niños no se pierden. Otra cosa es, espíritus que al llegar al otro lado añoran su infancia y se vuelven como niños. Por eso cuando algunas veces viene un espíritu niño a la mesa mediúnica, hay que decirle, tú eres adulto. Tú no eres un niño, automáticamente cambia. ¿Pero por qué? Porque se ha sufrido mucho en la vida y cuando era niño no. Yo me vuelvo cuando era niño que no sufría, que me protegían mis padres, me protegían mis hermanos. Y se quedan como niños, pero no son niños, son adultos. Y es posible que esos sean los que vean, algunos y algunas. Pero el niño, niño, nunca se pierde. ¿Puede una persona adulta, o sea, tener un espíritu de niño, o sea, cuando desencarna, ese espíritu puede ser un niño, aunque haya estado una persona adulta? No. Vamos a ver, cuando desencarnas, lo que te estaba diciendo ahora, si has sufrido mucho y añorabas tu niñez porque habías sido feliz, estarás un pequeño tiempo pensando y llegarás al otro lado como niño. Pero los espíritus que te recogen saben perfectamente que tú eras adulta. Enseguida te calmarán, te serenarán y tú comprenderás que eres adulto. No pasa nada. Porque a veces se sufre tanto que dices, Dios mío, si yo cuando era pequeña no tenía problemas. Estaban mis padres ahí, estaban mis hermanos ahí, me ayudaban, me arropaban. Y ahora estoy todo el día... llorando, todo el día sufriendo, todo el día con problemas. Me vuelvo niño. No quiero ser adulto. Dime, reina. Sí. Cuando te mueres, ¿tú te das cuenta que te has muerto enseguida o pasas un periodo de tiempo que no sabes si estás muerto o no estás muerto? ¿Cómo se separa eso? Mira, ese es un problema grave. Y es porque... si tienes algo de conocimiento, al despertar puedes saber que esto no es normal, este no es el hospital donde yo estaba, o esta no es mi casa, esta gente no la conozco. Entonces piensas, ah, me he muerto. Y entonces te das cuenta que hay allí espíritus que te pueden ayudar. Pero si has sido una persona que no tienes ningún tipo de conocimiento,
pues te va a costar más trabajo, te va a costar más tiempo reconocer que estás muerto. Y como no lo vas a aceptar, porque yo, es que, ¿cómo me voy a morir con lo joven que soy? ¿Me voy a morir yo ahora que tengo toda la vida por delante, que tengo 20 años, que no? Y les cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho tiempo conseguir despertar del todo y comprender lo que ha ocurrido. Y ese es el problema que tienen algunos accidentes de gente joven, que si nadie les ha explicado nada, les cuesta mucho trabajo comprender que están en el otro lado de la vida y hay que ayudarles. Por eso hay que orar por ellos, pedir protección para ellos, porque no todo el mundo sabe que está muerto. Dime. Sí, Héctor. Digo, ¿y Héctor? Enzo. ¿Qué estaba pensando en ti? Volviendo un poquito a las guerras espirituales. Sabemos que Jesús es lo que gobierna el mundo. También las ciudades espirituales están bajo de su gobierno o pertenecen a otras, digamos, realidades como gobierno espiritual, o los espíritus superiores. O está siempre, digamos, como con la tierra, Jesús, también como, digamos, gobernador de esas ciudades, supremo, digamos. Como Jesús hay muchos espíritus y superiores a Jesús. Jesús fue uno de los espíritus que vino a gobernar la tierra y ayudarnos a crecer. Él comanda este planeta, pero no quiere decir que esté aquí siempre. Es como lo que decíamos antes, Dios no está sentado en una nube porque Dios no es un hombre. Jesús trabaja, de vez en cuando mira, nos observa, pero tiene muchas tareas. Porque Jesús sí fue un hombre. Jesús sí fue un espíritu que reencarnó para estar con nosotros, ayudarnos, que no tenía por qué reencarnar, porque ya había superado todo eso. Pero era un planeta que estaba empezando y había que ayudarle a crecer. Y eso es lo que hacen los grandes espíritus en el sentido de que son superiores, tienen mucho conocimiento. Están ayudando a levantar a estos planetas tan pobres como nosotros, tan míseros como nosotros, tan atrasados como nosotros, y más, para que poco a poco vayan creciendo, para que poco a poco vayan comprendiendo que hay más cosas en la vida que lo que vemos con los ojitos. Hay mucho más. Y Jesús es nuestro mentor, claro que sí, pero como Él hay muchos. Y muchos otros planetas inferiores que son ayudados por ellos. Porque si no, ¿qué sentido tiene que crezcamos? Vamos, ya, imaginaos por un momento, hemos llegado a la eternidad, somos fantásticos, uy, buenísimo, uy, ¿para qué? ¿Para sentarnos en una nube a ver pasar el aire? No, para trabajar mucho más que ahora, pero de forma diferente, ayudando a que otros crezcan, ayudando a que se levanten, a que comprendan que hay mucho que hacer todavía, que el universo es gigantesco. ¿Cómo vamos a pensar que solo estamos nosotros, que somos un granito de arena en un desierto? Vamos a ver, el desierto de Sahara, que es uno de los más grandes que hay. Somos un granito de arena. Si lo quitan, ni se nota. Habrá más cosas, ¿no? Habrá más planetas. Pues eso es lo que hay. Y eso es donde van los espíritus superiores a ayudar a que se levanten, a que crezcan, a que aprendan. Dime. ¿Con qué cuerpo vamos a estas otras ciudades? A nombrar y todo esto. Ya sé que eso no es un cuerpo físico, pero es otro cuerpo, que es el cuerpo que queda después de morir. Pero ¿cómo es ese cuerpo? Porque ese es el que se comunica. Ese es con el que nos comunicamos con el otro lado. No me hagáis señas que no voy a hacer lo del huevo. Vamos a ver, con el periespíritu. Yo te explico. El espíritu, si se presentase aquí un simple espíritu, no podríamos mirarle porque es como mirar al sol, nos pegaría. Pero ese espíritu trae un vestido. Un vestido significa, cuando yo me muera y me reencarne aquí, y os voy a dar un susto que ya veréis, no vendré con esta materia, pero traeré un cuerpo como este, con la misma carita, para que me reconozcáis. Pero es un cuerpo sutil,
muy sutil. No podréis tocar a no ser que yo os deje tocarme, porque si me tocáis me voy, desaparezco. Ese espíritu, ese vestido se llama periespíritu y es como, os digo siempre, del huevo. La cáscara es esto, es tuyo, esto es la cáscara. ¿Nuestro? Sí. Y esta cáscara se queda aquí cuando nos morimos. Pero debajo de la cáscara hay una clarita. La clarita es la que protege a la yema para que no se rompa. Esa clara es el periespíritu, el que protege a nuestro espíritu. La yema es nuestro espíritu y está protegido por ese vestido que se llama periespíritu. Y con ese vestido es con el que nos presentamos. ¿Esto es lo que está relacionado con el cuerpo astral y el cuerpo causal o son cosas diferentes? Hay que jardines, ¿verdad? Es parecido, sí. Pero no sé si es lo mismo, llamado de diferente forma, o son cosas distintas. Vamos a ver. Es lo mismo. Lo que ocurre es que cada uno le pone el nombre que quiere. Los espíritus llamaron espíritu, periespíritu y materia. El hombre le pone todos los nombres que quiere. Pues muy bien, pues lo que queramos. Lo que importa es comprender que esto es lo que vamos a dejar aquí en el cementerio, pero que nuestro espíritu es eterno y cada vida tendremos un periespíritu diferente, porque yo la próxima vez que nazca no voy a nacer con esta cara, porque no voy a tener los mismos padres, voy a tener otros. ¿Cuántas veces habré reencarnado? ¡Uf! Ni se sabe. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dime. Sí, luego tú y luego tú. Dime. Asustadita estoy. No. Ah, menos mal. ¿Qué diferencia hay entre ciudades espirituales y colonias espirituales? Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Vale. Colonias, esferas, ciudades, es lo mismo. Vale. Lo mismo. Dime. Hablamos de ciudades espirituales, hablamos de, no sé, de energías, de vibración. ¿Qué sentido tiene una sección técnica, una sección de comunicación? ¿Qué sentido tiene un edificio de cuatro plantas? Si estamos hablando de vibración, de energía. ¿Y qué te crees, que los espíritus están en la calle? Es vibración, ¿no? Es energía, no sé, no veo necesidad. Es una necesidad material, humana, pero no espiritual. Las esferas espirituales son ciudades donde se sigue trabajando con el periespíritu. Donde se sigue trabajando, ayudando a los torpes que vamos allí ahora de nuevas, nos tienen que echar una manita. Y hay ciudades que todo eso se hace con la mente. Allí no hay albañiles, con ladrillos, piedras, pinturas, maderas, no. Allí todo, todo se hace con la mente. Pero las ciudades de allí, tú aquí ves esta pared y dices, uy, qué duro es esto, tienes la sensación de que es duro. Las ciudades de allí, los edificios son, hasta el cristal, notas que como si fuese más blando, tiene otra textura y es mucho más agradable. Pero hay edificios donde los espíritus descansan, donde los espíritus trabajan, donde los espíritus duermen. Duermen no para descansar el cuerpo, porque no le tienen cansado, sino para pensar. Solo descansamos los que vamos ahora de nuevas, que todavía estamos acostumbrados a bañarnos, a ir al baño, a descansar, a comer. Cuando llegamos allí, comida nos dan. ¿Pero qué necesidad tienen de tener una nave espacial de comunicación o una sección técnica? Es que no lo entiendo esa parte. Pues muy sencillo, porque si el planeta está cerca del lugar donde van a ir, no necesitan naves para viajar, lo hacen directamente. Pero si donde van a ir está lejos, sí hay naves para viajar. Y eso lo habéis visto en la ciudad, nuestro hogar. Hay una nave donde se desplazan, una especie de autobús, entre comillas. Mucho más bonito, no como estos que hay aquí. Pero son vehículos donde ellos... Vamos a ver, cuando nos morimos aquí, vienen a por nosotros en naves. No en estas naves que nos cuentan que son un ovni y todo esto, no. Unas naves diferentes, donde vienen, nos recogen y nos llevan, pues como si fuese la sala de espera de un hospital.
O sea, que el espíritu no se desplaza entonces... Ahora no, porque no sabemos. Los que ya están allí y tienen conocimiento, sí. Pero no... ¿Y qué hacen? ¿Me llevan a mí, que me acabo de morir, que no tengo ni idea, que me cogen así del pelo y me llevan? No. Tienen vehículos, no son como estos, donde los llenan con todos los que se han muerto aquí en Madrid, hoy, y se los llevan. Para que estén cómodos, descansen y ya está. Hay vehículos. Mira, nosotros somos una copia de lo que hay allí, una mala copia de lo que hay allí. Imagínate lo que habrá allí. Cuando aquí se inventa algo, allí ya está requete inventado. Ya lo han decidido que nosotros también lo tengamos. Dime. Sobre lo que dice él, yo creo que es importante también pensarnos que nosotros estamos en la base, estamos en la materia. Entonces, cuando morimos, nosotros todavía estamos muy cerca de la materia. Entonces, todavía no estamos tan desarrollados a puntos de no necesitar, por ejemplo, de una casa. Entonces, con el pasar del tiempo que vamos mejorando, vamos desarrollando nuestro conocimiento, vamos evoluindo, eso, la materia, ya no hace sentido más. Entonces, por ejemplo, Jesús, él ya es total luz. Entonces, él no necesita más vivir en una casa, no necesita más comer, porque él ya es luz. Pero nosotros, que todavía estamos muy cerca de la materia, cuando morimos, todavía necesitamos de ese contacto. Pero lo que yo iba a preguntar, que es muy importante también hablar sobre el umbral, que nosotros, cuando vamos al umbral, si tenemos que ir al umbral, y quizá algún espíritu hoy está aquí escuchando a nosotros, y vino del umbral para escuchar a nosotros, entonces es importante también hablar eso, que si él está en el umbral hoy, y la situación de él, como hemos leído, que hasta en la oscuridad hay luz, entonces él está allá, porque él es una persona mala, y Dios, como ha enseñado, por ejemplo, en algunas religiones, Dios está puniendo a él por estar allá en el umbral, es Dios que está haciendo la punición a él, o él está allá en un nivel para mejorar su conciencia y él mismo mejorar a sí mismo para que se pueda libertar. ¿Qué sería eso del umbral? ¿Él está allá por ser malo? Dios pune. En el umbral se está porque no eres como debieras ser. Has sido muy negativo, has hecho mucho daño, has causado mucho dolor y vas al umbral. Claro que sí, pero en el umbral, hasta que no te arrepientes de lo que has hecho, hasta que no empiezas a pensar, pero ¿qué hago yo aquí sufriendo y llorando y padeciendo? Ah, la culpa la tiene Dios. Él es el que me ha mandado aquí. Si yo pienso así, no van a venir a recogerme en mucho tiempo. Pero si en lugar de pensar así, yo pensara, Dios mío, estoy así porque he sido una boba. Es que he hecho mucho daño a la gente. Es que no he sabido comportarme. Y entonces empiezo a pensar y pido protección y pido ayuda a Dios, a Jesús y a todos los espíritus que yo considere que me pueden ayudar. Me estoy arrepintiendo. Y al arrepentirme, me estoy conectando con el mundo mayor. Y entonces vendrán a recogerme. Y me llevarán a una esfera un poquito mejor que el umbral. A nuestro hogar, por ejemplo, que tampoco están allá. Y poquito a poco me iré dando cuenta de los errores que he cometido, del dolor que he causado, y así aprendemos. Aprendemos sufriendo, porque solo se aprende de dos formas, o sufriendo o con amor. ¿Sufriendo? ¿Y por qué voy a aprender yo sufriendo? Sí, porque estoy ciega, porque no veo, porque no me doy cuenta de todo el daño que estoy haciendo. Por eso sufro por dolor. Pero si en lugar de hacer daño me parara un momento, me pusiera a pensar, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero por qué estoy tratando tan mal a los demás? ¿Pero por qué tengo que hacer esto, aquello y lo demás allá? Comenzaría a cambiar mi forma de pensar. Y me estoy uniendo con el mundo mayor, que eso es lo que ellos quieren. Porque todos tenemos un ángel guardián, sí, pero el ángel guardián no interfiere en nuestras vidas. Está ahí. Cuando le pedimos ayuda, si lo considera, nos la da. Pero si no, ahí quietecito está.
anda, ¿y por qué no me ayuda? Porque podría haber los problemas que tengo. No, son tuyos. Tú los tienes que resolver. Porque si me los resuelve él, ¿quién se llevaría el mérito? ¿Él o yo? ¿Se lo llevaría él? No, no. Él está para ayudarme cuando yo se lo pida. Cuando yo me acuerde y le diga, Ángel o Pepe o Juan o como queráis llamarle, échame una mano. A ver si me ayudas a que esto se suavice. A ver, ábreme la mente para que yo vea cómo lo puedo arreglar. Claro, que nos ponen en la mano aquello que necesitamos. Pero no nos van a solucionar el problema. Nos van a ayudar a que lo solucionemos nosotros. Dime, Reina. Pues yo quería preguntar, cuando te mueres, hay gente que a lo mejor ha vuelto a la vida, que se supone que le han dicho que aún no era su hora, que tenga que volver, ellos dicen que cuando te mueres pasas por un túnel. ¿Eso es cierto? No, vamos a ver. Eso del túnel es una forma de hablar. No pasas por ningún túnel. Lo que ocurre es que si estás en la oscuridad, si estás a oscuras, si no ves nada y al fondo ves una luz, te da la sensación de que estás en un túnel. Pero no es un túnel. Es simplemente que al fondo estás en plena noche, pero allí hay una luz. Tú vas a esa luz. Te da la sensación de que estás en un túnel. Pero no es un túnel. Es simplemente que al fondo esa luz te está llamando. Tú llegas allí y ya veremos si te mantienen o te dicen no, vuelve que todavía te falta un poquito. ¿No puede haber algún espíritu negativo que te encuentres por el camino que no te deje hacer? Espíritus negativos por el camino los hay así. Pero va a depender de ti. Si tú tienes miedo, se van a acercar a ti. Pero si no tienes miedo, si vas pensando que Jesús me eche una mano, que mi ángel guardián me proteja, a ver dónde voy, a ver qué va a pasar, qué tengo que hacer, nadie se va a acercar a ti, porque al pedir ayuda estás encendiendo una propia luz dentro de ti, y donde hay luz no hay oscuridad. ¿Entiendes? Si tú estás en esta habitación toda a oscuras, un simple mechero que se encienda ya hay luz, ¿no? Pues esto es la oración. Una luz donde nadie se va a acercar a ti. Los negativos no, los espíritus de conocimiento sí. Dime. Entonces este es el motivo por el cual en las parálisis del sueño, en el momento en que empiezas con el Padre Nuestro y la Ave María, se te pasa totalmente. Por ese motivo. Es esto, ¿no? Es que me ha hecho gracia lo de las parálisis del sueño. Las parálisis del sueño, tú sabes, cuando se te sale el cuerpo astral, que te piensas que es el físico, pues el astral no te puedes mover. Y entonces es muy desagradable. Pero vamos a ver. ¿Estoy hablando alguna tontería? No. ¿Eh? ¿Qué vas a hablar una tontería? No. Pero hija, es que hay que tener la sonrisa puesta en la boca, porque si estamos todo el día serio. Que sí. Parece uno. Mira. Si adquiriésemos la costumbre de irnos a la cama, todas las noches tenemos que descansar y dormir, hiciésemos una pequeñísima oración pidiendo protección para poder descansar, para que nuestro espíritu vaya a un lugar donde aprenda, no a un lugar de oscuridad, no nos pasaría eso. Iríamos tranquilamente, sin problemas, pero a veces estoy tan cansada que mañana rezo y me acuesto. Y depende de lo que me haya ocurrido a lo largo del día, o de lo que haya visto, o lo que haya sentido, lo mismo me voy al bajo astral a divertirme un rato. ¿Quién sabe? Pero no me interesa esa diversión, no sea que me echen el guante y me quede allí. Lo que nos interesa es ir a lugares hermosos que te llevan. A ver a nuestros seres queridos que están en el otro lado, porque tenemos una vibración hasta aquí y nuestros seres queridos están ahí. No podemos subir donde están ellos. Ellos sí pueden bajar y a mitad de camino nos encontramos. Y soñamos con ellos y nos abrazamos y nos besamos y nos sentimos y nos cuentan cosas. Por eso la oración nos ayuda a abrir la mente, nos ayuda a espantar a las sombras para que se vayan.
es esa luz que estamos encendiendo, esa antorcha que estamos encendiendo para que ningún ser oscuro nos moleste. Y para que nuestro espíritu no vaya al bajo astral a divertirse, que no necesita diversión. Nos divertimos aquí. Dime. En la misma dirección de lo que ya preguntaba, que hay personas que dicen, no duermo por la tarde, no me echo la siesta, porque me quedo paralizado, siento que me están ahogando y luego me levanto de muy mala leche y no sé qué es lo que me pasa. Bueno, pues si te... Si se echa un ratito la siesta, no viene mal, descansa, pero hay que pedir protección, hay que pedir ayuda. Vamos a ver, si yo tengo la costumbre de echarme la siesta un ratito, 10 minutos, 15 minutos, y me pasa eso, me va a pasar un día, dos días, al cuarto ya no me pasa. A ver, Ángel, no te duermas, ven aquí. Me voy a echar 15 minutos, échame una manita, para que no vengan sombras, no me molesten, no me perturben, porque necesito descansar. Estoy cansada, trabajo mucho, lo que sea, cada uno tiene su historia. Y no te pasará nada, porque está ahí tu ángel protegiéndote. Pero si a ti se te olvida que está ahí, te deja, ya me llamará cuando lo necesite. Dime. ¿Qué son los espíritus errantes y dónde viven? Los espíritus errantes son aquellos que a veces ni siquiera saben que se han muerto. No te extrañe, que aquí al trabajo mediúnico vienen muchos espíritus, bueno, muchos, algunos espíritus que cuando no les dices te has muerto, porque del susto se mueren otra vez. Pero hay que ir despacito diciéndole, pero no te has fijado, que no estás en tu casa, que no ves a tu familia, que el lugar donde estás no es el que tú considerabas. ¿Dónde estás ahora? Pues aquí. ¿Y qué haces aquí? Pues aquí sentado. Bueno, ¿y por qué no vas a tu casa? Porque no sé dónde está. Entonces poquito a poco hay que ir hablándoles para que se dé cuenta que está en el mundo espiritual. ¿No van a ninguna fibra espiritual ni nada? ¿Están por ahí? Se han perdido porque no tenían conocimiento de ningún tipo, porque no se han preocupado nunca de saber que la vida continúa, porque son de los que han creído que todo se acaba en el cementerio, y resulta que cuando se han espabilado un poco han dicho, anda, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué hago yo? Pero no saben pedir ayuda, no saben pedir protección, hasta que cuando se cansan de estar por ahí perdidos, se acuerdan de Dios o de Jesús, y entonces es cuando ya vienen a recogerlos. ¿Y qué hacen? Los traen a los trabajos mediúnicos serios para ser ayudados, para ser encauzados, para que no se pierdan, para que comprendan y se van tan felices. Desde ahí no. La reencarnación la organizan los espíritus mayores. Dime, reina, y luego tú. Dime, dime. Mira, varias preguntas. Me contestas a lo que quieras. Ponte de pie que no te oigo. Si es que estamos muy lejos. Venga, dime. Que varias preguntas que me contestas a lo que quieras. Pues a la pregunta. A ver, una cosa. ¿No había como una especie? Claro, vosotros que estáis acostumbrados a todo este tema y además una mediunidad y compartís información y tal, pero para los que estamos un poco bastante perdidos, ¿no hay algún tipo, que lo desconozco, algún libro que te dé algunas bases para tener un poco más de formación básica? Porque yo aquí me siento como en una clase de chino nivel 6, y yo no paso por el 1, por el 2, por el 3, y tengo ahí mis sensibilidades y no sé cómo orientarlas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta. En el caso en el que, bueno, luego, la segunda, lo importante es tener esta muerte lúcida para sabernos un poco, en fin, y con un poquito de formación, de decir, bueno, vamos a hacer las cosas un poco con formación, ¿no? Y porque se considera mucho así como, claro, el que no es consciente no es consciente, pero cuando empiezas a ser consciente, pues lo primero que dices, pues vamos a ver cómo lo hacemos un poquito mejor esto, ¿no? Para aprender un poco ya que estamos aquí, aprovechar el tiempo. Y ya, en el caso en el que por razones, bien por parálisis del sueño o bien por lo que sea, a veces sin tomarlo ni verlo, empiezas a conectar con estos planos astrales, si finalmente acaba eso sucediendo, ¿qué podemos hacer cuando lleguemos allí para utilizar eso para lo que estamos haciendo aquí de forma positiva y ayudar a los demás, en fin, para utilizarlo aquí?
correctamente. Vamos, ya te he dicho, no sé. Estudiar, reina, porque yo no puedo ser profesora si antes no voy a la universidad y estudio magisterio. ¿Entiendes? Hay que venir el jueves. Mira, no como hacemos patria, ¿eh? Vamos a ver, lo primero que tienes que hacer es leer la codificación. ¿La qué? La codificación son los 5 libros que escribió Kardec, dictados por los espíritus. El libro de los espíritus, el libro de los médiums, la Génesis, el Evangelio según el espiritismo y el cielo y el infierno. Son libros de estudio, pero son bellísimos. El Evangelio es un libro bellísimo. Y el libro de los espíritus, si tú lo lees seguido, te parece un peñazo. Pero si ese libro, en lugar de leerlo desde la primera página todo seguido, te vas al índice y vos, uy, qué tema más interesante, me lo voy a leer. Lees por lo que te llama la atención en el índice. Es un libro precioso, donde te enseña muchas cosas y donde aprenderás para cuando llegues al otro lado ser alumno y después maestro. Tú no te preocupes, que aprenderás. Lo que no podemos hacer es decir todo se acaba en el cementerio y no hay más. No es verdad. Gracias. Me queda un poquito de tiempo. ¿Qué más falta? Quiero hacerlo. Venga, dime tú y luego la señora otra vez. Dime. No, ¿qué más da? Se me ha ido Santa Ciudad. ¡Anda! ¡Baja! Se le ha ido. No, era sencilla. Bien, vamos a ver. Sí. Si no sabemos, porque no sabemos, evidentemente existen muchas opciones. Una de ellas no podría ser necesariamente que, una de ellas podría ser que pudiéramos venir de otra esfera muy superior, ¿no? No tienes por qué estar siempre reencarnando en la Tierra. Claro que no. Entonces podemos venir perfectamente de otro sitio, disfrutar de esta vida para aprender lo que tenemos que aprender y volver a irnos. No tenemos por qué estar aquí continuamente. Es que tal y como lo estamos enfocando, parece que estamos haciendo un bucle continuo dentro de la Tierra y no lo veo necesariamente así. Ya he dicho que hay muchos planetas, muchas esferas. No siempre reencarnamos en la Tierra, no tenemos por qué. Hay otros lugares, como la Tierra, un poquito mejores y un poquito peores. Esto no quiere decir que siempre vayamos a reencarnar en el mismo lugar. Podemos reencarnar en cualquier sitio. Allí donde necesitemos aprender algo y ese lugar nos dé la opción y la oportunidad de aprender. Eso, me eso por un lado, porque estamos aquí y tenemos que ir hacia arriba. Pero los que están arriba, si bajan a estas ciudades tan atrasadas, como a estos planetas tan atrasados, es porque vienen en misión para ayudar. Hay muchos espíritus superiores que aquí vienen, pero no vienen a sufrir. Sufren por lo que nosotros sufrimos, no porque ellos sufran, porque se les haga daño a ellos. No tenemos capacidad para hacerles daño. Claro, inesperado. Claro, pero ellos bajan para ayudarnos, pero no lo notamos, no nos damos cuenta, no sabemos quiénes son, pero están ahí y ayudan. Y cuando terminan su tarea, nunca llegan a viejos, se van. Y van a otra ciudad, o van a otro país, o van a otro planeta, pero es que nosotros estamos aquí, tenemos que, nuestro deber es ir subiendo. Pero ellos personas, que ya saben, bajan a ayudar a los pobrecitos como nosotros. Pero no dejan de vivir una vida, ¿no? Pero una vida no como nosotros. Oh. No tienen las mismas necesidades que nosotros. Ya vienen un poco organizada su vida. No tienen que estar buscando trabajo como nosotros, no tienen que estar buscando una casa como nosotros, no tienen que buscar una pareja como nosotros y tener unos hijos como nosotros. No, todo eso no necesitan. No vienen ni a casarse, ni a tener hijos, ni a tener novias, ni a ir a la discoteca. Vienen a ayudar. Mira, ahora el 90% de los niños que nacen son espíritus superiores y solo un 10% son espíritus que se les ha dado su última oportunidad de renacer aquí. Si no consiguen dar ese salto de evolución, irán a planetas inferiores, donde tendrán que volver a empezar de nuevo. Pero, si te fijas en los niños, son inteligentísimos. Yo cuando era pequeña no era tan lista, ni mis amigas tampoco, ni los niños cuando iba al colegio eran tan listos. Ahora es que te quedas sorprendida de las contestaciones, de las respuestas, de las preguntas. ¿Qué pasa?
porque ya son espíritus que traen mucho conocimiento. ¿A qué vienen? A empujar al planeta para que consigamos que el planeta cambie. Y no cambia del día a la noche. No cambia del día a la noche. Se necesita mucho tiempo. Hasta los años 50 era el 90% de espíritus atrasados los que renacían y el 10% de espíritus superiores. De los 50 aquí, ahora, ahora es todo lo contrario. 90% espíritus fantásticos y un 10% de espíritus mediocres, que es su última oportunidad. Pues y entre ellos hay muchos, muchos políticos grandiosos del mundo, que es su última oportunidad, y para que cuando vayan al otro lado no digan, es que yo no podía. Tenías poder, tenías dinero, tenías capacidad y gobernabas el mundo. Te han dado todas las opciones para hacer. La que no puede hacer nada en el mundo somos nosotros. Somos personas normales. No tenemos capacidad para cambiar el mundo. Lo más que podemos hacer es ir a votar cuando nos mandan, ¿no? Ya está, no tenemos más. Pero esta gente, con tanto poder, con tanto dinero, con tantas oportunidades, están puestos para pujar. El que lo consiga, seguirá adelante. El que no lo consiga, hay muchos mundos inferiores donde van a sufrir, y mucho. Con un 90% ya tiene que estar erradicado bastante de los males que hay a día de hoy. Es que ten en cuenta una cosa, que si te fijas, siempre que lavas una ropa que está sucia, el primer agua está muy sucio. El segundo ya más limpito y el tercero está limpio. Pues eso es lo que están haciendo ahora, sacando la basura. Por eso hay tanta cosa fea, porque está saliendo la basura. Están saliendo los que se tienen que ir, para que los que están renaciendo tengan la oportunidad de empujar al planeta. Eso es lo que está pasando. La última, dime, reina. Bueno, espera, perdona, que estaba la señora. Después tú, no te preocupes. Dentro de los lugares, de las ciudades espirituales que has estado comentando, ¿hay alguna donde la información se guarda en cristales de cuarzo blanco y que se trabaja ahí? Porque es que yo tengo una información que me ha llegado de ahí, pero como no sé qué es lo que se trabaja y me quedo a medias, pues a ver si tienes la información, porque estoy a la mitad. Mira, hay tantas ciudades espirituales que en unas tendrán cristales de cuarzo blanco, en otras tendrán libros normales. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que ocurre es que no podemos opinar porque cada ciudad es diferente. Entonces, si te dan la oportunidad de visitar una, puedes ver algo. Pero yo no te puedo decir que sí. Hay una ciudad que tiene cristales blancos. No te puedo decir que sí. No, porque cada ciudad tiene una forma diferente. Yo te voy a decir, sí, y me estoy tirando un... Si solamente eras por saber qué es lo que se hace. Solo sé que en el otro lado hay de todo, hay bibliotecas, hay de todo, más que aquí. Reina, se acabó, la última, tú. ¿Es compatible el estudio espírita con el estudio metafísico? Mira, claro que puedes estudiar todo en la vida, hay que estudiarlo todo, todo, todo. Kardec decía, en el espiritismo caben todas las religiones. ¿Por qué? Tú puedes practicar la religión que te guste, la que tú quieras. Lo que no puedes decir es, soy católica pero no practicante. Cuéntame, ¿eso qué quiere decir? ¿Eres católica pero no practicante? ¿Qué es eso? No. Si eres católica, seguirás las normas de la Iglesia Católica, que es lo normal. Pero no digas soy católica, pero no practicante. Si tú tienes otra religión, tú síguela, porque ninguna religión del mundo te dice que seas mala persona. Ninguna te dice que hagas daño. Ninguna te dice que seas mala. Todas tratan de que cambies, de que seas mejor, de que creas en... Unas creen en Dios, otras creen en Alá, otras... Es igual. Solo hay un Dios, cada uno le llama como quiere. ¿Entiendes? Tú puedes venir aquí, estudiar el espiritismo, puedes estudiar metafísica, puedes estudiar lo que tú quieras. Siempre que luego de esos estudios saques algo que te sirva, que te sea provechoso para ti. Eso es lo importante de todo en la vida.
no puede uno quedarse metido aquí, bueno, yo es que yo esto solo y ya no hay más. No, el mundo es muy grande, hay muchas cosas y podemos aprender de todo. De todo, pero no permitáis que nadie os diga, mi religión es mejor que la tuya. No, de eso nada, la mía es mucho mejor que la tuya, no es verdad. Todas las religiones son buenas y todas te hablan de amor. Por lo tanto, no es mala. Ninguna es más que la otra. Todas son buenas, siempre que se lleven como debe ser. Eso de soy tal pero no practico, perdona, no me encaja a mí eso mucho. No, no. Bueno, muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros.